imágenes de la función. Disfruten del espectáculo. Tú no querrás que yo tenga tantos problemas. No sé.
¿Qué le ha pasado para cambiar tanto? Una guerra y 1 millón de muertos. ¿Desde poco? Una guerra santa, ¿verdad? Una cruzada, sí. Pero no sabe cómo llegado hasta aquí. Dios no debería formar parte de esta matanza. ¿Quién empezó a quemar iglesias? Ay, Dios mío, lo que hay que oír. Lo que hay que oír. Cuando los hombres acuden a las armas, la retórica ha terminado su misión. Ya no se trata de convencer, sino de vencer y abatir al adversario. No hay guerra sin retórica, pero es la misma para ambos bandos. Esta es la sinrazón de la guerra y su retórica. Antonio, eres tú, pero... Me habían engañado. En cuanto vea a José, lo mato. Mira que decirme. Te dijo bien. Ya viste mi tumba. Y yo estoy. Y no estoy. Deben ser cosas de las conversaciones no dichas. ¿Entiendes? No digas eso. Voy a empezar a creer que o estoy loco o estoy muerto. El que está muerto soy yo. Inevitablemente. Y tú, o estás loco. O llevas un gran peso encima y quieres verme por última vez. ¿Entiendes? Entiendo que esta es una broma muy pesada. Pero esto de verdad. Antonio, ¿qué dejado estás? Ya ves. Yo que siempre estuve por encima de mi peso. Y el peso de esta maldita guerra me ha dejado en los huesos. A ti se te ve bien. ¿Estás acusando de algo? No, Manuel, no. 3 años han pasado ya. Y nunca dije una palabra en tu contra. Nunca. También yo tenía mucho que decir y no lo dije. Pues dilo, para eso estoy aquí. Si estás muerto, Antonio, ¿cómo vamos a hablar ahora? Como lo estamos haciendo. Sabes que estuve con él. Cogí el coche cuando me lo dije. Ellos habían encerrado aquella mujer. Fue muy duro, Antonio. Tú y yo ya lo sabíamos. Me enteré de lo de papá cuando llegué allí. Pobre madre. Siempre me dijo que aguantaría lo que yo aguantase. El más duro fue nuestro hermano José. Me dijo cosas muy graves, Antonio, muy graves. Me llamó traidor. Me dijo que ya no era de la familia. No era de la familia, pero ¿cómo se atreve? Soy mi hermano mayor. Yo os he protegido a todos. Yo, papá, asumí el papel de cabeza de familia. Siempre veré por todos vosotros. Siempre fuimos un matriarcado. Lo fuimos con la abuela y después con madre. Los hombres de esta familia siempre hemos sido mucho de figurar. Pero son las mujeres las que arreglan la rueda del mundo. Tú no has sido el cabeza, Manuel. La cabeza fue mamá. Mamá siempre te prefirió a ti. ¿Estás celoso? Sí, tienes razón. Me muero de celos. Soy más brillante, más simpático, mayor que tú. Que todos me prefieren. Soy el niño bueno. Sí, es verdad. Ya lo dijiste en un poema. En el buen sentido de la palabra bueno. Pero llevas 3 años más combativo que nunca. Niño bueno se ha vuelto miliciano militante. Ya está bien, Manuel. Me has llamado y he venido. No, yo no te he llamado. Bueno. ¿Y entonces qué hago aquí? ¿Crees que los muertos se presentan si no los llaman? Te has vuelto malo, Antonio. Te has vuelto un ateo comunista. ¿Manuel? 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 Paca. Paca. Yo no soy Paca, soy Eulalia, tu mujer. A saber dónde se ha metido la buena de Paca. ¿Y tú por qué me llamas Manolo? Ya sabes que no me gusta. Pero si estamos solos, ¿qué pasa si quieres? Te llamo Manolo con cariño. Y en la intimidad, te llamo como me da la gana. Oye, ¿sabes dónde he metido la compra del caudillo? Siempre la guardas aquí, en el bolsillo de tu chaqueta. ¿Dices que es tu salvoconducto? Y es que lo es. Y estaría criando malas de no ser por estos versos. Lo sé. Fui yo quien te dije de escribirlos. En realidad, hicimos bien. ¿Con qué? ¿Ya sabes con qué? ¿La guerra? ¿Franco? ¿Y aún te lo preguntas? Dale, hay mucho dolor. Pero mira que eres manso, Manuel. ¿Qué querés? ¿Acabar como tu hermano Antonio? ¿Muerto miserablemente? ¿O
como tus hermanos desterrados en Chile y con las niñas en Moscú. ¿De qué me quieres hablar, Manolo? Estamos en el bando adecuado, en el bando de los vendedores, y te faltó un tris para que te dieran el pase y yo en Burgos. Estamos en el bando de la cruzada, Manuel, el bando de Dios. Pero mira que eres blandito a veces. El hombre que tú has sido. No es mal que me tuviste en Burgos para mover los hilos cuando te llevaron al cuartel. Ni se te ocurra volver a dudar. Razón, vale. Venga, vámonos a casa. Estar en casa de la madre siempre te angustia, vamos. No. Quedaré solo con ustedes. ¿Estás segura? Sí, creo que estoy inspirada. Ya sabes cuánto deseo escribir y lo que me cuesta. Déjame, de verdad, estoy bien. Está bien. Aquí te dejo con tus fantasmas. Pero no te dejes arrastrar por sus cantos de sirena, mano. Tú hiciste lo que hiciste porque tenías que hacerlo. Y punto. Además, creías en ello. ¿Claro? Como el agua de la fuente. Gracias, mujer. Me marcho. ¿Qué es eso? El molinillo de café. Aquí ya no se usa y el nuestro no muele bien. Creo que dijimos... Ya sé que no quieres que toquemos nada, Manuel. Pero algo habrá que hacer con esta casa. No puede seguir como una tumba para los muertos. ¡Lali! Lo sé, Manuel. Ya hablaremos. ¡Lali! ¡Ay, mamá!